chicas, y bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, como ven en el título, les traigo un super haul. Bueno, para mí es un super haul porque lo siento como que es super grande, pero es de cosas que he estado comprando para Navidad de este año 2017. Y bueno, son unas, varias cosas son del dólar y otras cuantas cositas de Walmart. Vengo llegando yo de la tienda, así que dije, me voy a sentar antes de ponerme a hacer los proyectos que quiero hacer para poderles traer este tipo de videitos. Y dije, voy a enseñarles todo lo que compré para que ustedes puedan verlos. Y también si ustedes están interesados en alguna de estas cositas, pues sepan que ustedes pueden ir a su tienda del Dollar Tree y ahí las van a encontrar. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Como les digo, también voy a agregar unas cosas de Walmart que también compré ahí, súper económicas. Así que bueno, vamos a comenzar. Siéntate, acomódate porque son varias cosas. Así que comenzamos. Vamos a empezar con la primera cosita que compré, que no es nada que ver de Navidad, pero les voy a mostrárselos por cualquier cosa que ustedes estén interesadas. Es este espejo que ven aquí. Este lo compré para pegarlo en mi baño, para cuando esté bañando y me lave la cara. Y ustedes saben esas cositas. A mí siempre he querido uno de esos y dije, lo voy a comprar. Tal vez cuando me ponga a cantar, me esté viendo ahí en el espejo, yo voy a pasar. Ustedes saben, no todas las mujeres. Bueno, la segunda cosa que compré también fue estos guantes para mi niña. Es uno moradito y uno negro. Me gustaron, dije, ay, se ven, porque, y más porque ahorita está ya frío. Y dije, ah, vamos a ponerle. Y están perfectos porque tienen así nomás un dedito y su manita así, eso está perfecto para que ella pueda agarrar las cositas. Y así, también le compré dos plastilinas de Play-Doh, porque le había comprado de las que venden que trae varias, pero las siento como que están más duras. Más sin embargo, esas están como que más aguaditas, más suavecitas, no sé. Y le compré dos, nada más que la otra ya la abrí. Y bueno, es esta, porque lo que les estoy mostrando las fui acumulando. Así que bueno, esta es otra. Y esas son todas las cosas que compré de Dollar Tree, que no son de Navidad. Ahora vamos con las cosas. Oh no, actually tengo otras tres cosas que no son de Navidad, espérenme. Bueno, compré también estos cuadros que la verdad que se me hicieron súper bien. Que no parecen ni de dólar, la verdad están súper bonitos. Déjenme los volteo porque creo que van así. Ok, son de estos, son de plástico pero tienen como un espejo en la parte de atrás. Ese que dice sonríe o ríe, al revés, ama. Y este que dice vive, ama y sonríe. Me encanta mucho lo que dice porque yo soy mucho eso de ser positiva, de siempre andar como al 100, de ser feliz. Y pues sí, así que compré esos para, obviamente para decoración. Y pues esos, ahora sí, son todas las cosas que compré que no son de Navidad. Ahora vamos a seguir con las siguientes cosas. Ahora vamos con las cosas de Navidad para decoración. Y fue este de aquí que se va para la ventana. Este tiene lo que es el hombre nieve, un pingüino, un reno, una galletita de jengibre y Rodolfo. Y Santa Claus y esas cositas. Así que esa la voy a estar pegando en la ventana. Muy bonito, muy padre, porque esta vez sí quiero como que se vea como que en mi casa estamos celebrando o estamos esperando con muchas ansias la Navidad. También compré esferas para una corona que voy a hacer. Estas son rojas con brillito y estas son color como doradas, igual con brillito. Son de estas y estas traen 7 cada una, se me hace súper bien. Que les digo que voy a estar ocupando para una corona que voy a estar haciendo. También compré este reno que le quiero poner igual para mi corona de decoración. Muy bonito, muy bonito. Tiene también el color oro, pero ese fue el que más me llamó la atención. Así que ese lo voy a estar poniendo también a mi corona para la puerta. También compré este moño. A mí me encantan los moños de Dollar Tree. Están a $1. Yo iba a comprar uno en Walmart y cuesta 98 centavos, pero está súper chiquito. Y dije, no, yo quiero uno grande. Así que voy a estarle poniendo este. Está súper grande y es así como suavecito. Y como les digo, por $1 está súper bien. Tienen de varios, pero yo quería así, nada más así uno simple. Compré también estas dos, que son lucecitas de LED, que también las quiero para mi corona. Y tienen el cable verde, porque obviamente no creo que se vean. No sé si funcionan, la verdad nunca las he calado. Esa es la primera vez y creo que alguien las estaba tratando de abrir, no sé. Espero que funcionen. Pero son estas y son las que son blancas. Así que ese color es el que escogí, pero obviamente tienen también la que trae el cable blanco, que tienen creo que tienen rojas, amarillas, azules, igual de esas blancas, pero con el cable blanco. Así que yo compré dos y estas llevan batería para que no tengas solamente que tener que conectarlas a un lado, está súper bien.
Y creo que siempre, cada año las tiene Dollar Tree. So, he escuchado muy buenas cosas de estas luces, así que vamos a estarla calando. Ay, se me va a dar. Y vamos a estarlas calando. De flores compré nada más unas, porque tengo ahí unas cuantas y necesito comprar más para la decoración, pues ya las compraré. Pero por mientras compré estas que son las Nochebuenas. Y igual que son como de terciopelo, muy suavecitas. Me gusta así porque siento como que se ven más bonitas, como más vibrante el color. Así que compré estas rojas. También compré estas que tienen así, que ven así, muy bonitas también para decoración. Y compré dos de esas que tienen igual los pine cones, no sé cómo se dice en español, pero también, y también tienen esas cositas rojas. Compré dos iguales, nada más les digo para una decoración que estoy pensando hacer. Y ya si necesito más, pues obviamente ya compraría más, pero esas son las únicas que compré. Para una decoración que quiero hacer, compré esta que es como nieve. Súper chiquitita, que hasta estoy pensando que hubiera comprado dos, pero vamos a calarle. Espero que sí funcione para la idea que tengo pensada. Pero les digo, es esta delgadita, delgadita. Y tenían más grande, pero dije, esta está bien, vamos a calarla. Espero que funcione, les digo, para mi idea. Y pues bueno, así es como se mira. Creo que ni se ve, es blanca nada más. También compré esta casita que ven aquí, muy bonita. Seguramente muchos de ustedes ya la han visto aquí en YouTube, todo el mundo la está comprando. Y compré esta para igual para usarla de decoración. También compré estos renos que ven aquí, muy bonitos. Se me hicieron súper bonitos. Los vi y dije, wow, están preciosos. Compré dos y tienen aquí su cascabel. Y les digo, compré este y también compré el trineo. Les digo, compré compré dos de estos y compré el trineo. Así que vamos a estarlo poniendo así. Muy bonito, muy bonito. A mi hija le encantaron. Ella estaba viéndolos y, ¡ay, que lo quiere agarrar! Que lo quiere agarrar. Se emociona bastante. Así que esas son todas las cosas que compré en Dollar Tree. Pensé que no, se veían como que eran muchísimas más. Pero bueno, esas son unas cuantas cosas que les digo que compré o que hasta el momento he comprado. Y ahora vamos con las cosas de Walmart. Y bueno, en Walmart compré esta cortina para el baño de mi niña, o el baño de visitas de mi niña, de visitas. Y es blanca y nada más tiene así como esos copos de nieve, muy muy bonita. Me encantó el color, muy festivo. Y lo voy a estar poniendo obviamente en su baño porque ese tiene tina. Y pues me encantó el color, dije, muy bonito, costó $5 solamente. Tienen de varios, pues este fue el que más me llamó la atención. Ya después, si quieren, les hago un video de cómo es que voy a estar decorando mi casa cuando yo la decore. Déjenme saber también en los comentarios para subirles ese video. También compré nada más una toallita para la cocina porque pues nada más quería una, ¿para qué comprar dos? Dije, nada más una. Y así es como se mira, es roja, muy bonita, igual copos de nieve, igual como este, pero nada más es roja con blanco. Obviamente no podían faltar los tapetes, así que espero que lo puedan ver. Es este de aquí. Este me costó $5, espero que se pueda apreciar, pero así es como se mira. Compré dos para la cocina, ese es uno y el segundo se mira así. Muy bonito. Estaba indecisa si comprar los dos del mismo color, pero al último dije, no, voy a comprar dos diferentes porque la verdad que me gustaron, muy bonitos. Tenían tres diferentes y esos son los que más me gustaron. También para la ventana terminamos comprando, porque a mi niña le gustó y le di a escoger porque tenían de varios, y ella escogió este. También compré este que es un mono de nieve que va en la ventana. Costó $5 nada más, muy bonito. Tienen de varios y me gustó. Dije, vamos a sacarlo. Está chiquito, o sea, no está tan grandote. Mide, a ver dónde está, tiene que decir por aquí. No tiene cuánto mide, pero es algo grandecito. Para una ventana está perfecto y creo que prende y apaga. Creo que prende y apaga eso. Vamos a ver qué tal funciona. De todos modos, les digo, si quieren ver ese video, déjenme saber y yo les muestro. Y ya les platico qué tal funciona, si nos gustó o no nos gustó. Esa es la corona que voy a estar ocupando para nuestra puerta este año. Me costó $4. Esta mide aproximadamente, mide 24 pulgadas y cuesta $3.98. Súper, súper bien. Y lo que me encanta es que esto, pues sí, como lo puedes como abrir para que se vea como un poquito más grande, más gruesito. Y este es el que les digo que voy a estar usando este año. Está súper bonito. Así que voy a estar ocupando este y pues ya lo voy a estar rozando, rozando, rozando. Porque el otro que tengo ya se está cayendo las esferas, ya está viejito, ya tengo con él como casi 4 años, así que voy a estar este año usando este. El siguiente es este Rodolfo que mi niña, bueno, mi esposo se lo enseñó y a mi niña le encanta mucho Rodolfo, o sea, le encanta muchísimo Rodolfo Reno, mi niña le fascina, cada vez que lo ve se emociona bastante. Y mi esposo vio este y le preguntó desde cuándo ella lo había visto y andamos en Walmart y
se lo compró mi esposo. Este cuesta $15 y este mide 3 pies y medio, así que está un poquito más alto que venía, mide 3 pies, así que está súper bonito, esos que se inflan, que prenden, muy bonito, lo vamos a poner, estamos seguros de ponerlos abajo en frente de nuestra casa o en el techo. Mi niña quiere, dice que en el piso, ella dice que ahí lo quiere, pero vamos a ver. Ya por último, lo más grande que compré fue estos arbolitos de Navidad que ven aquí. ¿Así se miran? Compré estos dos arbolitos de Navidad por $20. Yo los miré en Walmart y en internet, porque yo quería unos desde cuando tengo años y años y años queriendo comprarme unos. Pero siempre que los veía estaban bien caros, no bajaban de $40, $50 por uno. Y la verdad que sí, como que me deprimía. Y lo mejor de todo esto es de que estos arbolitos prenden luz. So, está súper, súper bien. Así que vamos a ver cómo funcionan. Trae dos, les digo. Y está súper bien porque me costaron $20 nada más. Y yo desde cuando quiero tener, poderlos poner enfrente de la casa, a la entrada. Y ahí es donde lo vamos a estar poniendo este año. Así que vamos a ver cómo nos va. Les digo, este año quiero como decorar un poquito más. Especialmente porque mi niña se súper, súper, súper emociona la idea. Nada más de pensar que ya está acercando la Navidad, las luces, Santa, Rodolfo. Y pues si se emociona ella, nos emocionamos nosotros. Así que vamos a ver cómo nos va este año. Pero bueno, chicas, ya llegamos al final de este haul de compras navideñas. Espero que les haya gustado. Si te gustó, regálame un like también. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Yo subo video cada viernes. Mi nombre es Juanis. Y pues sí, nos estamos viendo por aquí cada semana. Así que las quiero mucho, chicas. Y espero los próximos videos y quiero traerles más videitos acerca de Navidad. Si quieren ver manualidades también, suscríbanse y esténse atentas. Prendan su campanita para que les dejen saber con notificaciones cada vez que yo suba video nuevo. Así que bueno, chicas, me retiro. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.